En Nairobi, decenas de personas salieron a las calles este jueves en una nueva jornada de protestas antigubernamentales. Esta manifestación atrajo menos participación en comparación con las anteriores que comenzaron en junio. Las protestas coinciden con la toma de posesión de los nuevos ministros del gobierno nombrado por el presidente William Ruto. Durante la misma mañana, 19 nuevos integrantes del Ejecutivo juraron sus cargos en una solemne ceremonia celebrada en la State House, la sede de la presidencia de Nairobi. La ceremonia oficial se llevó a cabo a pesar de la tensión en las calles circundantes. Las áreas de acceso a la State House estaban rigurosamente controladas por la policía, con controles de seguridad y pinchos dispuestos en las carreteras para restringir el acceso. Esta medida buscaba asegurar que la toma de posesión se realizara sin interrupciones. Las protestas antigubernamentales en Nairobi han sido una constante desde junio, con ciudadanos saliendo a las calles para expresar su descontento. Sin embargo, la última manifestación parece haber tenido una menor convocatoria en comparación con las anteriores. En resumen, la jornada fue un día de contrastes en Nairobi. Por un lado, la solemne ceremonia de toma de posesión de los nuevos ministros y por otro, la persistente expresión de disconformidad por parte de los ciudadanos en las calles.